Welcome to our series, and we are now on the second day of part four Knowledge of Jesus. Hope everyone is excited as we come close to our day of consecration. Our reflection today begins with the announcement of the Passover feast and also of our Lord's suffering and death. The feast of Passover certainly reminds Christ's apostles of how the living God saved the Israelites from the slavery of Egypt. Historically, the Feast of Passover was celebrated when a destroyer slew the firstborn of Egypt. Then the Lord commanded the Israelites to eat the Passover. This prefiguration in the Old Testament fulfilled in the life of Jesus. St. Thomas Aquinas commented that "Our Lord does not merely predict the Passover, but instead, after two days. Shall be the Passover in order to designate that his passion is not just any suffering but one signified by the Passover sacrifice. The Son of Man will be handed over to, the, to be crucified, Saint Paul writes. He spared not his own Son but delivered him up for us all. But it is also Christ who delivered up by himself. Again, St. Paul says, He loved us and had delivered Himself for us. Judas delivered Him up when He says, What will you give me when I will deliver Him up to you? And then the Jews delivered Jesus to Pilate, and then Pilate delivered Jesus to the Gentiles to be crucified. Such was the conspiracy against our Lord. Despite all these evils, the sacred heart of jesus never give up in loving us even those who maliciously persecute him and so when the appointed time has arrived our lord showed to them the proof of his infinite and abiding love by instituting the holy eucharist in thanksgiving of this sacrament and of his divine love the church celebrates the holy sacrifice of the mass every day throughout the world to make present what our Lord did more than 2,000 years ago. But why did our Lord instituted the Holy Eucharist during the meal itself and not before it? St. Thomas Aquinas says, It is because our Lord wanted that this sacrament would replace the Old Testament sacrament, just as the truth would replace the figure. The angelic doctor added, Our Lord. Give the Holy Eucharist to his apostles, even to Judas, and this was so that he might call him back from sin. Then our Lord took Peter, James, and John to the place called Gethsemane, and there our Lord prayed to the Father. Our Lord teaches these privileged apostles the importance of prayer and showed to them the truth of his human nature, who knows sadness and sorrows. Our Lord says, My heart is very sorrowful, even to death. He showed to them what is inside the Sacred Heart at that very moment. And also, He spoke and told His closest friends of His immense sorrow. And then He filled on His face and prayed, a gesture of humility that is so important in prayer. But on the other hand, Our Lord also chose these three apostles. To see his divine nature during the Transfiguration at Mount Tabor, they witnessed the brilliance of his face and the splendor of his garments. So, from these two events taken from the Scriptures, we could truly say that Jesus is true God and true man. Though he was God, our Lord submitted himself to the greatest injustice and humiliation in all history because he loved the father because he is obedient to the father even death on the cross and also because he loved us he says there is no greater love than this that a man should lay down his life for his friends for the secret heart of jesus to lay down his life is not enough he gave more than what he could give in a most profound way giving himself totally to us as food for the journey back to the father that he may be with us in communion with him to be one with him what else could be the best that god has to give than himself conocimiento de jesucristo actos de amor a dios acción de gracias por las bendiciones de jesús contrición y resolución durante este periodo nos emplearemos en estudiar a Jesucristo. ¿Qué se tiene que estudiar de Jesucristo? Primero, el hombre Dios, su gracia y gloria. Después, sus derechos en el dominio soberano sobre nosotros, ya que, habiendo renunciado a Satanás y al mundo, tomamos a Jesucristo como nuestro Señor. Segundo, su vida interior las virtudes y los actos de su sagrado corazón su asociación con maría y los misterios de la anunciación y encarnación durante su infancia y vida oculta en la fiesta de las bodas de caná y en el calvario tratado de la verdadera devoción números 12-38 183 212 -1. 226-265. Día 28. Cuando Jesús hubo terminado estos discursos, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, y dándoselo a los discípulos dijo Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias se lo dio diciendo Bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi padre. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: "Sentaos aquí mientras yo voy a orar" y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y viniendo a los discípulos, los encontró dormidos, y dijo a Pedro, ¿De modo que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no accedáis a la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. De nuevo, por segunda vez, fue a orar diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y volviendo otra vez, los encontró dormidos. Tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, se fue a orar por tercera vez, diciendo aún las mismas palabras. Luego vino a los discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad, que ya se acerca la hora y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que va a entregarme. San Mateo, capítulo 26, 1-2, 26-29, 36-46. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción. Nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual. Fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor de tentaciones e insidias del demonio. Líbranos, Señor, de la presunción y desesperación. Líbranos, Señor, de la resistencia a la verdad conocida. Líbranos, Señor, de la obstinación y de la impenitencia. Líbranos, Señor, de la impureza de la mente y el cuerpo. Líbranos, Señor, del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor de todo espíritu del mal. Líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu adedimiento sobre los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos, para que no creamos a todo Espíritu. Te rogamos, óyenos, para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos, para que nos confirmes por tu Espíritu Soberano, te rogamos, Óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique. Clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar. Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz, puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave. Haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre. Gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu. A los tres, un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros jesús óyenos jesús óyenos jesús escúchanos jesús escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno. Ten piedad de nosotros. Jesús Hijo de Dios Vivo. Ten piedad de nosotros. Jesús Resplandor del Padre. Ten piedad de nosotros. Jesús Candor de la Luz Eterna. Ten piedad de nosotros. Jesús Rey de la Gloria. Ten piedad de nosotros. Jesús Sol de Justicia. Ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María. Ten piedad de nosotros. Jesús amable. Ten piedad de nosotros. Jesús admirable. Ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte. Ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro. Ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo. Ten piedad de nosotros. Jesús poderosísimo. Ten piedad de nosotros. Jesús obedientísimo. Ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón. Ten piedad de nosotros. Jesús amador de la castidad. Ten piedad de nosotros. Jesús amador nuestro. Ten piedad de nosotros. Jesús Dios de paz. Ten piedad de nosotros. Jesús autor de la vida. Ten piedad de nosotros. Jesús modelo de virtudes. Ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas. Ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro. Ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro. Ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres. Ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles. Ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor. Ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera. Ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna. Ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita. Ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra. Ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles. Ten piedad de nosotros. Jesús, rey de los patriarcas. Ten piedad de nosotros. Jesús, maestro de los apóstoles. Ten piedad de nosotros. Jesús, doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio. Perdónanos, Jesús. Sednos propicio. Escúchanos, Jesús. De todo mal. Líbranos, Jesús. De todo pecado. Líbranos, Jesús. De tu ira. Líbranos, Jesús. De los lazos del demonio. Líbranos, Jesús. Del espíritu de fornicación. Líbranos, Jesús. De la muerte eterna. Líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones por el misterio de tu santa encarnación. Líbranos, Jesús. Por tu nacimiento. Líbranos Jesús, por tu infancia, líbranos Jesús, por tu vida, líbranos Jesús, por tus trabajos, líbranos Jesús, por tu pasión y gloria, líbranos Jesús, por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús, por tus angustias, líbranos Jesús, por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús, por tu resurrección, líbranos Jesús, por tu ascensión, líbranos Jesús por tus gozos líbranos jesús por tu gloria líbranos jesús cordero de dios que borras los pecados del mundo jesús perdónanos cordero de dios que borras los pecados del mundo jesús escúchanos cordero de dios que borra los pecados del mundo jesús ten piedad de nosotros jesús óyenos jesús óyenos jesús escúchanos Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos, derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos para testiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra Majestad. Y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento, ay Señor, tan miserable soy, que sin esta buena Madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta, María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo, me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto, me hace falta para salvar mi alma, y la de otros, me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera ser que conociera a todo el mundo que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias, por tan grande beneficio, María está en mí. Aec facta est mihi. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo, y de ahora en adelante no seré todo para ella. Oh, qué ingratitud, antes de la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista, al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. Cuántas veces me he entregado a ella, pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis, la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, Arrancadla, os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, Dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María. Ven, oh Jesús, que vives en María. Ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu Divino y Santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar, tú que eres luz de luz. Danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.